Hola doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal de Twitch, soy Alberto Picazo y bueno, en esta ocasión, pues para terminar el segundo módulo, por fin, eh, y ir avanzando pasito a pasito. Por eh, recabar un poco dónde estamos, ya sabéis, Frico de Camp, aquí en el curso de CSARP. El primer módulo ya lo tenemos entero y hoy vamos a hacer esta parte, la del Challenger Project, Develop for each channel, si is to Process Array, to, uh, to Data Incesar. El... Con este ya acabaríamos porque el último punto, este es que el, el del trofeo, o sea, el que te acredita que has acabado el segundo módulo. Y después de esto, pues nos quedarían 1, 2, 3 y 4 más. Ya, poco a poco, poco a poco. Nadie dijo que, que esto se iba a hacer en dos días, pero bueno, no llevamos un mal ritmo, hacemos dos o tres directos a la semana. Y antes o después, pues ya tendremos todos los vídeos en el canal de YouTube y la gente que venga después, pues lo, lo podrá ir completando. No me quiero liar más, eh, ya sabéis, le damos aquí, eh, abrimos este enlace, que es el que tenía yo aquí, ¿vale? Y. Voy a hacer un poquito más grande para que se vea. Y nada, pues el módulo de hoy es proyecto que plantea un desafío. Desarrollo de estructuras for each e if, else, if para procesar datos de matriz en César. Los objetivos del aprendizaje es examinar una aplicación de consola de César que usa bucles for each anidados para acceder a los datos de la matriz en función de una especificación de características actualizadas actualizar las variables y las instrucciones if de la aplicación de consola de César para crear las ramas de código. Cuando habla aquí de ramas de código, ya lo dije en el otro curso, se refiere a la condición, es un, a un bucle de condición. Y los cálculos necesarios para satisfacer una especificación de características actualizada. Esto a mí lo que me suena es que va a ser algo parecido al módulo anterior, algún caso, algún caso eh, parecido, eh, como el que hicimos el... El módulo anterior. Requisitos previos: lo que siempre os digo, haber visto todos los módulos del curso anterior para tener ese concepto. Ejercicio: actualización de los valores calculados. La aplicación Studio en Grading, para poner en contexto, Studio en Grading es la aplicación o con lo que hemos estado haciendo de pruebas tanto en el módulo 1 como en el módulo 2. Se usa para calcular y notificar calificaciones de alumnos en función de su examen calificado y de las asignaciones de crédito adicionales. Su objetivo en este desafío es actualizar el código que calcula las calificaciones de los alumnos de acuerdo con los requisitos actualizados del profesor. ¿Vale? Especificación: En este segundo ejercicio de desafío tiene que crear instancias de las variables necesarias para el informe de puntuación actualizado, completar los cálculos necesarios y a continuación actualizar las instrucciones console.writeline para que escriba las calificaciones de los alumnos en la consola. La aplicación actualizada debe Usar las matrices y los valores de matriz existentes de todos los cálculos de calificaciones de alumnos. Usar la estructura anidada proporcionada por las instituciones for each if existentes. Calcular la suma de las puntuaciones de exámenes y asignaciones de crédito adicionales mediante las variables del primer ejercicio o el código original. Calcular el promedio de las puntuaciones de los exámenes y los créditos adicionales mediante las variables del primer ejercicio o el código original. Calcular la puntuación numérica final de la siguiente manera. Agregue el 10% de la suma de la puntuación de crédito adicional a la suma de puntuación del examen. Y a continuación divida ese valor por el número de exámenes. Calcular los puntos de crédito adicionales obtenidos de la siguiente manera. Divida el 10% de la suma de puntuación de crédito adicional por el número de exámenes. Vale. Este sería el output que nos piden. Vale. Primero los alumnos, cuánto sacó, el overhaul, o sea, cuánto el 10% más, la nota y el extra credit. vale Para validar que el código cumple los requisitos especificados, complete los pasos siguientes. Use Visual Studio, es Code, que es lo que venimos usando siempre. Compruebe que la aplicación crea la siguiente salida. Si ha tenido éxito en este desafío, enhorabuena. Vale, pero. Prueba de conocimientos. Espera. Aquí. Aquí se ha ido a la unidad 3. Vale. Preparación. Y Fels. Vale, vale. Por lo que sea, chicos, se le había dado y se había ido al, al, a la unidad 3. Bueno, no pasa nada. Ya decía yo, digo, pero si no hemos hecho nada. Ya hemos acabado. Qué pronto. Qué bien. Qué gusto. En este proyecto guiado usará Visual Studio Code para desarrollar porciones de una aplicación de la consola de César. Comenzará escribiendo el código, realizará varios cálculos numéricos. Todos los cálculos deben completarse dentro de las estructuras de selección e iteración existentes. Esta unidad de preparación proporciona tanto los objetivos generales del proyecto como los requisitos de la aplicación. En la sección Configuración se describe cómo configurar el entorno de desarrollo. Bueno, especificación del proyecto. El proyecto código starter de este módulo es una aplicación de consola de César que implementa las siguientes características de código. Usa matrices para almacenar los nombres de los alumnos y tareas, usa instrucciones for each para recorrer la iteración de los nombres de los alumnos en, como bucle de programa externo, usa una instrucción if dentro del bucle externo para identificar el nombre de alumno actual y acceder a las notas de las tareas de ese alumno. Usa una instrucción for each dentro del bucle externo para recorrer en iteración la matriz de las notas de las tareas de la suma de valores. Ya estamos otra vez con... con como en el anterior, creo que es incluso la misma descripción, que al final te tanta descripción del bucle interno externo. Pero bueno, vamos a leerlo y luego lo vemos. No os preocupéis, como hicimos en el primero, todo, todo se acaba entendiendo bien. Usa un algoritmo dentro del bucle externo para calcular la nota media de los exámenes para cada alumno. Usa una construcción if-as-if if dentro del bucle externo para evaluar la nota media de los exámenes y asignar automáticamente la calificación con la letra. E integra las puntuaciones de los créditos adicionales para calcular la, la calificación numérica y con la letra final del alumno de la siguiente manera. Detectar las tareas de créditos adicionales en función del número de elementos de la matriz del alumno aplicar un factor de ponderación del ciento a las tareas de crédito adicionales antes de agregar las notas de créditos, ¿vale? En este desafío, su objetivo es implementar las actualizaciones de codificación necesarias para generar el informe de puntuación solicitado por el profesor. En el informe de puntuación actual se muestra el nombre del alumno seguido de la calificación global calculada y de la letra de dicha calificación, que sería este formato. Eso es lo que hay ahora. Y lo que se nos está pidiendo es que sea algo así, ¿vale? el nombre, con cuánto sacó, cuánto ha sacado de más eh, por, el, por la nota ponderada esa, cuánto eh, tiene la letra y cuánto es el extra crédito. ¿Vale? Para descargar el archivo zip, bueno, lo que vamos a hacer es, para que no tenga que ver nada una prueba con la otra, vamos a eh, Twitch, Curso César y esta sería la lección 2.7. Selección 2.7. Vamos a descargarlo aquí. Abrimos. Extraemos. Estaré aquí. Y este es el Challenger Project. Y voy a copiar esta ruta. Y abro un Visual Studio. Y lo que voy a hacer es open folder y le decimos esta ruta, que es donde acabamos de sacar el proyecto, le decimos a seleccionar carpeta y que confiamos en los archivos, y aquí estaría el final y el starter, ¿vale? y con esto es, a ver, con lo que vamos a empezar a trabajar no vamos a seguir con el código eh, que hicimos en el vídeo anterior, ¿por qué? porque como lo hicimos un poco de nuestra manera, pues si queremos seguir ahora lo que nos pidan en este nuevo, en este nuevo challenge si pues, bueno nos cuadra entonces tampoco quiero eh, que pase eso vale entonces vamos a seguir pues como nos han dicho esto todo esto es lo que acabo de hacer vale abra visual studio lo que acabo de hacer vale de descomprimir abrir la carpeta en visual studio todo eso actualización de salida con formato la aplicación Estudio en Grading se usa para calcular y notificar calificaciones de alumnos en función de su examen calificado y las asignaciones de crédito adicionales. Su objetivo en este desafío es actualizar el código que genera un informe de puntuación de acuerdo con los requisitos actualizados del profesor. Y esto es lo que os he dicho antes, ¿vale? Vale, pues vamos a ver. Vamos a ver el código porque parece que aquí no es un proyecto guiado que en, como la otra vez que nos decía hacer esto hacerlo otro ahora hacéis esto no no esto ya parece un proyecto guiado vale y esto vamos a analizar un poquito porque es lo que tiene al final es lo que tienen estas cosas vale no ves aquí es lo que dice que tengo que hacer esto es lo que se pinta en estos momentos lo que vamos a hacer es hacer Aquí. Eh, por ah, el terminal, vale. Aquí vamos a hacer un .net run. Pero ah vale tengo que ir al, a la carpeta donde esté el programa y el start aquí, vale, pues ahora sí. Dot .NET Run. Vamos a ver qué sale. Vale, ha salido Student Grade Letter, ta, 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 que creo que es lo que venía aquí, ¿no? A ver. Actualización de la salida con formato. O sea, realmente actualizado es comprobar el trabajo. Y tiene que salir esto así. Vamos a ver el código. Vale, estas son las notas. De, vale, eh, esto itera sobre los nombres de, la, sobre los, nombres de, la, de los alumnos. Student Score es igual al, al Sofía Score, en este caso, que es Sofía Score. Sofía Scores. Sofía Scores. A ver. Student Scores. Estoy analizando, ¿eh? estoy viendo, estoy viendo que nos piden, estoy viendo qué, qué hay que hacer. Esta es la suma. Ah, vale. Y ahora por los Student Score le suma 1. Y dependiendo de la nota, también lo pinta. Aquí. Y aquí lo que hace es, en este for each, pone el grado, el letter, y aquí hay que seguir añadiendo, entiendo. Aquí hay que seguir añadiendo la salida que queremos. Vamos a ver qué es lo que queremos. Porque ahora mismo sale student, exam score, score, student score. Ahora mismo saldría esto, el grado, o sea, el score y la letra. Y queremos, y queremos, vamos a ver, es esto. Vamos a copiar uno y así lo tenemos por aquí. Y lo que queremos es que salga, lo voy a poner aquí abajo mismo, lo voy a poner con comentarios para que si no, va, no va a compilar. Pero así nos sirve un poco para ver qué es lo que queremos que pinte. De momento va a pintar el Current Student, que sería Sofía, el Current Studio Grade, que sería el, la puntuación. El overhaul, el grado, que es la letra. Y hace falta todavía el, el Extra Credit. Vale. A ver, estoy todavía un poco perdido, no sé lo que me están pidiendo. Vamos a ver. La preparación, especificación. Vale, que esto es lo que me sale. El informe de puntuación. Vale, esto es actualmente lo que me sale. Igual me, me he adelantado y por eso estaba perdido. Vamos a ver. Vale, esto, este resultado de aquí, es lo que tenemos aquí. ¿Vale? 93, 89, vamos a ver. 93, bueno, parecido. Vale, en el informe de la puntuación actual se muestra el nombre del alumno, seguido de a la calificación calculada y de la letra de dicha calificación. Este formato, vale. Además de la puntuación numérica final del alumno y de la letra de calificación, que es... Lo que tenemos, el profesor quiere que el informe actualizado incluya la puntuación del examen y el impacto que tiene el trabajo no obligatorio para subir nota en la calificación final del alumno. Con lo que el formato tiene que ser así: examen score, overhaul, el grado, esto y así. Esto sí, porque digo, es que la puntuación, lo que había copiado aquí, no me cuadraba nada. Vale. Es lo que tiene no leer las cosas bien, chicos. No hagáis como yo. Y por favor, siempre que tengáis una prueba, un ejercicio, un trabajo, una tarea, leer bien qué tenéis que hacer. ¿Vale? Porque ahora ya me cuadra. Tendría el estudiante la nota, que sería el examen score. Aquí tendríamos que añadir el, el una variable. Que llamaremos, por ejemplo, overhaul. Ahora veremos cómo la calculamos. Le ponemos el bar un barra T para que tabule. Bueno, un barra T para que tabule. ¿Qué pasa con mi teclado hoy? Ahí ya está. Ya tendríamos el overhaul, el grado que ya lo tendríamos, que es el Current Studio Grade. Y ahora falta el extra credit. Vale, pues igual vamos a ponerle aquí un barra t y creamos una variable que ahora que ahora definiremos que se llame extra credit, vale. Ahora bien, overhaul lo voy a definir por aquí arriba para que no pete. y bar extra credit. Vale. Ya me ha ayudado otra vez Copilot, pero vamos a analizarlo, ¿vale? Overhaul es el resultado del current grade y el current grade es la suma de todos los assignments, o sea, de todas las notas. Si estamos en la matriz, será esta más esta más esta más esta más esta más esta más esta entre los exam assignments, las los exam assignments, los los calcula teniendo en cuenta que son 5 más luego las serían 1, 2, 3, 4 y 5 y estos dos son notas de los trabajos adicionales, ¿vale? Entonces, al final, si este hombre tiene 5 más estas dos eh, adicionales, se divide entre 7, pero si tú no tienes el eh, trabajos adicionales, lo dividirías entre 5, entre 8 o entre lo que sea. ¿Qué pasa? Que también la, los requerimientos nos dicen, por eso dice que por cada eh, student score va sumando uno el grade Assignments, es decir, por cada nota de más que vas teniendo a partir de 5, va sumando 1. ¿vale? Aquí lo espera, aquí asigna a 0 la suma de los valores, asigna a 0 el resultado final. Y asigna a cero el valor de, el, de cuántas notas, ¿vale? Entonces no entiendo muy bien por qué lo pone aquí en 5 cuando luego lo va a, a renombrar. Bueno, cosas raras que hacen en el ejemplo. Corrijo, ¿vale? Estaba intentando entender el código, pero es que el código se las trae, ¿vale? Aquí está asignando a exam Assignments 5. Y aquí dice que Grade Assignments, que es lo mismo vale al final lo eh, pone a cero y por cada score es decir por cada nota que tengamos en el array va sumando uno en el bucle entonces cómo calcula cuántas notas tiene pues cada vez que itere va sumando uno será uno dos tres cuatro cinco seis y siete de la forma que yo lo hice la otra vez yo lo, lo que cogí fue el sofía scores length o sea la dimensión del array y dividía por eso, y yo creo que sigue siendo mucho más sencillo. Pero bueno, vamos a hacerlo como, como está en el ejemplo. Aquí si os das cuenta, lo que va a hacer es por cada iteración del array va a sumar uno y al final vas a tener el número. Entonces, si el número de grados es menor que el grado de asignación, lo que vas a hacer es a la, a la suma de la asignación sumarle el score, ¿vale? Y si no, y si no, lo divides entre 10 para sacar ese número extra, el 10%, que valdría esa nota, que también nos lo han puesto en el requerimiento. Con lo que el current Studio and Grade sería la suma de esta asignación, ya sea con materias adicionales o sin materias adicionales, entre el número de eh, exámenes. ¿Vale? Que al final, en vez de coger el número total, lo que está cogiendo es el número el 5. ¿Vale? ¿Para qué? Para sacar la nota. Con lo que el overhaul al final es el current. O sea, el resultado que me ha salido esto por 1,05, que sería ese tanto por ciento. Y el extra credit es la suma que ha sacado menos el exam assignment por 10. Al final nos saldría esto así. Tengo que modificar también, perdón, tengo que modificar también la cabecera. A ver, aquí está, ves esta cabecera, también tengo que modificarla con la que me han dado ahora, para que salga luego bien. Sería esto, 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 esto y esto. Voy a poner aquí abajo otra y ahora me cargo esa para ponerla bien porque es que si no no puede estar subiendo y bajando student que lo tendríamos ya después va exam secure, score perdón score que sería esto con lo que esto fuera después va el overhaul ponemos otra tabulación después va el grado Otro barra T y luego va el extra credit. Vale, ya tendríamos la cabecera y esta entonces no la cargamos. Si ahora mismo salvamos, o sea, si ahora mismo hemos salvado, si ahora mismo ejecutamos, bueno, va a haber un error porque tengo abajo un error. Vamos a ver en el lado este de la, de la derecha, aquí hay un puntito rojo. Y eso implica que aquí veis, aquí he puesto dos, dos llaves, ¿Eh? pero no me pongas control. S me ponía la llave sola. Vale, vamos a ejecutar y vamos a saber cuál es el resultado. Nos saldría 95, 100, 95, que sería el extra, la letra y luego el overhaul grade. Y nos queda el extra credit. Vamos a ver. Vamos a continuar la especificación. Esto sale 0, 0, y 000 porque se supone que todavía no lo ha calculado. El overhaul y el grado se supone que ya lo tendríamos. No obstante, dado que el ejercicio no incluye la actualización de cálculos, el informe de puntuación mostrará 0 para los nuevos campos. Vale, pues vamos a seguir. Vale, para no, para no adelantarme, vale, para que lo entendáis, porque si no, al final me voy adelantando creo que es lo mejor para vosotros y a lo mejor me estoy equivocando. Por, por eso voy a poner aquí 0 que este sería el nuevo campo y este sería el nuevo campo. Y vamos a ver si cumple el formato. Vale, 0, 0 puntos. Exam score over grade, extra credit 0, ya que hay que poner también 0 points o oh. Valor punto, que sería esto, y aquí también extra credit. Vale, vamos a ver si salvo esto y ejecuto. Vale, tenemos algo parecido. Creo que lo he puesto al revés. Creo que lo he puesto al revés porque me suena que era Sofía cero y puntuación, vamos a verlo. Sofía, vale, cero y puntuación. Pues entonces, este Current Student, el overhaul va aquí. Y el Current Grade va aquí. Lo voy a salvar y... Don run. Vale. Sofía, 0, el score, el este... Bueno, me falta tabular bien. Vale, Luego, luego tabulamos bien. Pero creo que ya tenemos el... Sofía, 0, puntuación, letra y 0, 0. Letra y 0, 0. Vale. Ahora mismo lo tenemos así como, como lo tiene el ejemplo. Sin tabular bien, ¿vale? Que aquí hay que tabular las mismas veces que arriba. Luego ya, ya os digo que luego ya tabulamos. Para después de tanto lío como hemos hecho por aquí y por allá, ¿qué hemos hecho de momento? Pues nos hemos adaptado al formato que nos están pidiendo, sin más. ¿Y cómo he hecho eso? Pues me he puesto aquí la cabecera para ver qué quiero pintar en este console Great Line. Me he creado las variables que no existían, que en este caso es esta, que tiene que ver con el overhaul. Me he creado aquí la variable arriba, overhaul, y la he asignado de momento a cero. Entiendo que ahora, después, tenemos que hacer esos cálculos para ver que eso está bien. Y también había otra variable que es esta del extra credit, que no sé si será una o dos. De momento he creado una porque creo, creo que será una, pero no tiene por qué, ya lo iremos viendo. Y también lo he, lo he asignado a cero. Ya está. Vale. Le he puesto el console y ya veis que ejecuto y me sale algo parecido en valores como quiere salir. Vale. Actualización de los valores calculados, que es lo siguiente. Que ahora es lo que nos va a decir cómo actualizamos esos valores. La aplicación de estudio se usa para calcular y notificar las calificaciones de alumnos. Bueno, esto es. Lo que he lo que, eh, dicho antes que se me había ido para acá, ¿vale? Pero realmente, leeros esto: la aplicación actualizada debe usar las matrices de los valores, usar estructuras sanidades for each if, calcular la suma de las puntuaciones, calcular el promedio, calcular la puntuación numérica final, agrega el 10% de la suma de la puntuación de crédito adicional a la suma de puntuación, calcular los puntos de crédito y tal, ¿vale? Sugerencia: deberá usar la conversión decimal en las ecuaciones para conservar el componente. Vale, ahora a lo que tenemos que llegar es a esto. Vale, a este resultado. Vale, entonces este valor y este valor en principio no es el mismo. Aquí está haciendo un redondeo. Veis: 92. Overhaul, esto sería eh, lo que ha sacado de más, que sería, o sea, el con la puntuación 92 y 3,68, serían, eh, entiendo, vamos a hacer usar la calc para más que nada para entenderlo de dónde sacan esos resultados, ¿vale? Porque si no entendemos de dónde sacan los resultados, no vamos a poder hacer el algoritmo. En principio, seguramente en el ejercicio nos diga cómo hacer el algoritmo, pero yo prefiero hacerlo con vosotros y ver y utilizar el razonamiento así aporto un poco de valor a hacer este curso porque si yo simplemente copiara el código como un papagayo el que me ponen pues realmente no os aportaría a vosotros eh, pues nada entonces vamos a ver de dónde sacan estos valores vemos pensamos cuál va a ser el algoritmo que tenemos que usar para hacerlo y lo hacemos vale para ello vamos a ver si yo tengo Primero el overhaul 95,88 menos 92,2 sale 3,68. Vale, ya tenemos este, este lo que va entre paréntesis, que sería lo que he sacado aquí de lo, del overhaul menos el examen score. Vamos a ver si se cumple también en el segundo, ¿vale? Que sería 91. 38 menos 89.6 y sería 178 que es exactamente lo que tenemos aquí esto más o menos era igual porque era de 90 a 85 y de 93 a 91 vale pues ya tenemos cuál es este valor que no es como yo había puesto que era este es igual a este con lo que podemos asignarnos al código y decir, vale, ya sabemos que aquí necesitamos otra variable que es lo que va aquí, que le podemos llamar puntuación. Puntuación. Esto vamos a crearnos una variable arriba para que no nos falle, donde he asignado bar puntuación igual, y esto es decimal, ¿vale? Decimal y de momento lo asigno a cero. Con lo que si yo vuelvo a ejecutar, ahora mismo nos saldrá 0,0, 0, pero ya será este 0, ya es un valor que, eh, que voy a, a, a calcular. ¿vale? Como ya sabemos que se calcula restando el overhaul al exam score. Y obviamente, nosotros tenemos que sacar ahora el exam score, porque lo que tenemos ahora mismo es el overhaul. Si vemos aquí, tenemos esto, sería el overhaul, y tenemos que sacar el exam score. Y ahora vamos a calcular eso. Pero, ¿cómo podemos sacar la puntuación? Pues sería overhaul menos exam score. Con lo que al final, aquí, podemos decir que. Eh, puntuación es igual a overhaul menos eh, current grade espérate sería pinta el nombre el overhaul con lo que no es el overhaul este es el exam score está mal puesto ahí vale esto no es overhaul, que es exam score. O sea que esto va. Esto va. Exam score 0. Vale, está. Esto es el overhaul. Vale, vale, vale. Al final el overhaul el overhaul están mal el overhaul el exam score es lo que tenemos que calcular y el overhaul Vaya por Dios, aquí. Vale, el exam score es lo que tenemos. Aquí. El exam score es lo que... Tenemos el overhaul, perdón. Y lo que queremos sacar es el exam score. Vale. Menudo lío. en aquí. Vale. Entonces, lo que tenemos es el current... Lo que tenemos que sacar es el current grade. Vale. Y no el overhaul. Ahora lo cambiamos. Estoy pensando, ¿vale? Estoy pensando para no liaros. Porque no viene, no, viene, no viene muy bien explicado y al final tenemos que pensar bien para no liarnos. Vale, entonces el overhaul es lo que tenemos, que es el Current Grade, que es la suma de la asignación entre los exámenes. Esto es el Current Student Grade y el, el Current Student Grade es lo que pintamos aquí en... ¡Ay, mierda! Pero... Aquí. Vale, puntuación. No, pero la puntuación... La puntuación hemos dicho que era overhaul, que en este caso es el study en grade, menos el overhaul. Si hacemos así, como ahora mismo el overhaul es cero, pues será... Eh, 95, tal menos 0, el resultado que saldrá aquí en este 0 puntos será 0. Vamos a verlo. ¿Veis? 95,8. ¿Por qué no ha cambiado? Porque todavía no hemos calculado este. En el momento que calculemos este, lo va a restar y ya saldrá bien. ¿vale? Con lo que ahora lo que tenemos que hacer es calcular el exam score. Y ahora también hay que ver cómo calcular el exam score. El exam score, en este caso, vamos a ver, calcular la suma de puntuaciones, es calcular la puntuación numérica final de la siguiente manera: agregar el 10% de la suma de la puntuación de crédito adicional a la suma de puntuación del examen, y a continuación divide ese valor por el número de exámenes. Calcular los puntos de crédito adicionales obtenidos de la siguiente manera: divide entre 10 la suma de puntuación de créditos adicional por el número de exámenes. Yo creo que este, este resultado, si es el 95,88, vamos a usar otra vez la calculadora: si es el 95,88, en vez de dividido entre. Si lo divido entre 7... Espera. Vamos a los resultados aquí. Voy a cerrar la calculadora. Calc. Si yo sumo 90 más 86 más 87 más 98 más 100 más 94... Más 90. Vale. Salen 645. Quedaros con ese número. 645. De hecho, me lo voy a poner aquí que se me va a, se me va a olvidar. Seguro. 645. Vale. Si yo divido esto entre 7. Sale a 92,14. 92,14. Que si vemos esto. Es el redondeo que debería salir, pero si divido 645, que era lo que salía entre 5, sale 129, vale, con lo que este no es el, el, vale, claro, no, es que aquí ya estaba haciendo el, vale, aquí está haciendo, vale, no pues está aquí. Es que aquí ya está haciendo en el código, ya está haciendo el 10%. No me he dado cuenta, perdón chicos. Aquí, en el ejemplo que nos da, en el código que nos da, ya está haciendo la suma del score entre 10 y se lo suma al este. Coloque aquí ya está haciendo el 10% de más de la puntuación que hemos sacado. Entonces, nosotros únicamente tenemos que hacer el score. Para calcular el overhaul, tenemos que hacer el sum de del, del user, la suma de todos los scores entre, no el exam assignments, espera, el assign assignments, que es 5, sino entre todas las notas. Entonces, el overhaul, en este caso aquí, vamos a decir que es Decimal de suma de asignaciones, entre el score, entre el número de student score length, esto al final que vas a salir, pues este overhaul, si volvemos a ejecutar. Sale 91. No, 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 no suma. Vale, es que aquí ya le está sumando el score. No, espera. Current, este es el score. Student score. Vale, es student score. Student Score. Vale, puedo quitar esto y dividir Int Student Scores. Vale, esto está asociando aquí y ahora esto es Y si hacemos la suma de los scores. Y hacemos aquí scores sum. Esto es más el score. Si yo utilizo este, el scores es sum, entre el length. Vamos a ver qué me sale. Vale, ahora sí. 92, 89, como no he usado decimales, vale, pues, el, pues me sale así. Voy a explicar lo que he hecho para no, para no liar. En el ejemplo, en el ejemplo que nos han dado, en el código que nos hemos descargado en el zip, aquí ya está calculando el score, o sea, la puntuación, sumándole un 10% si tienes el trabajo extra. ¿Vale? Entonces, nosotros para calcular el score normal sin la puntuación del 10%, lo que hemos hecho es como hicimos en el vídeo anterior, simplemente crearnos una variable donde vamos a sumar toda la puntuación de los exámenes. Por ejemplo, esta más esta más esta más la total. Y luego que hacemos, dividirla entre el número total de exámenes. Entonces, aquí... Como podemos ver en los resultados, aquí sí que sale 92, 89, 85. Repito, no me sale exactamente igual. Ahora lo puedo, lo puedo poner a decimal, ¿vale? Para que me salga. Decimal. Y esto, como tiene bar, esto saldrá un decimal, ¿vale? Salvo. Vuelvo a darle. Vuelvo a ejecutar. Y veis, 92,14, 89,5, que es. 89,2, 89,5, esto ha redondeado a 6 porque solo está cogiendo un decimal, ¿vale? Entonces, esto es lo que, eh, lo que ha sacado. Entonces, al final, aquí lo que está en el extra credit, en esta nueva variable que habíamos cogido, lo que ha hecho es dejar solo el entero de esta cifra, del examen score, con lo que, ¿qué vamos a hacer? Podríamos crear otra... Otra variable sí, pero vamos a utilizar también el overhaul eh, poniéndolo como entero. ¿Por qué? Para no tener otra variable. Aquí en el extra credit lo que vamos a poner es un int de overhaul. A ver, vale. Aquí es que me ha puesto otra llave, otra llave cuando yo no lo he puesto. Es que muchas veces rellena. Explico también qué hemos hecho aquí. El overhaul, viendo aquí el resultado que nos pide el extra credit, esto es el resultado del examen, pero en entero, o sea, casteado entero. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido este mismo valor, el mismo, y en vez de pintarlo aquí o crear otra variable para castearlo entero, yo en donde pinto el código, lo que le digo es coge este valor, el que sea, y me lo transformas a entero. Y aquí, en este caso, ya he explicado, he cogido todas las notas de la matriz y las he dividido entre el número de exámenes, para que salga el examen score. ¿Por qué? Porque el overhaul ya me lo han dado calculado, que es lo que yo no había visto y con lo que me había liado, ¿vale? Porque como me han cambiado el orden de, de las columnas y encima me habían dado este valor calculado y no este, no lo estaba viendo, ¿vale? Pero bueno, hemos deducido... Que este número de 368 eh, es el valor que nos han dado menos el que teníamos que calcular para sacar este. También hemos deducido que este valor es el número entero del valor del examen score, con lo que hay que hacer un, un casteo. Y el resto ya estaría. ¿vale? Si nosotros ahora primero salvamos nuestro proyecto y después lo ha. Pues tendríamos, bueno, lo que pasa es que aquí, aquí, que sería este, student, como no he afinado con, con bueno, afinado, que no he puesto número de decimales, pues al final es Sofía, un 92,2, porque esto sería el redondeo, 89,5, 86,9 sería, aquí, por el redondeo, porque es 86,8, y el redondeo sería... 86, no, sería 85,6, sí. 85,6. Esto sería 90,4. Espera, a ver. Que creo que como no, no me lo han dado igual, 90. No ves, aquí no sale igual porque en el obelhor, por lo que sea en el ejemplo que me han pasado, no salen estos números. No me sale 86, tal porque aquí, de hecho, a mí me han dado un 90,6, eh, que son x décimas más y por eso no sale exactamente igual pero no es un problema de cálculo porque el cálculo lo he hecho automático es un problema de que por lo que sea en el ejemplo que han, que han, que han puesto han cambiado las cifras con lo que no sale exactamente igual y aquí sería 93,12 vale que eh, que en vez de ser 93,12 es 93 por eso este tampoco va a salir exactamente igual, pero el cálculo y la forma de hacerlo sí que es así, ¿vale, chicos? Entonces, ¿qué nos sale? Que esto sale eh, 95,8, 89, 86 y 92, 85, 89 y esto, por eso, como sale, eh, como salen otros números, pues esta suma sale diferente, ¿vale?

Le vamos a continuar. La prueba de conocimiento, bueno, parece que ya hemos llegado. Un desarrollador está trabajando en una estructura. Bueno, al final, pues este es el ejemplo, vale. Creo que no viene el cómo hacerlo con lo que, bueno, no sé si al final esta, como no lo hemos usado al final, lo quito. Y al final lo que había que hacer era con el código que te dan hacer un par de, era hacer un par de cambios. No sé si a, me habré dejado algo, si es así lo siento. Eh, vosotros que lo estáis viendo también repasarlo y pensarlo y si por lo que sea veis que, que me he equivocado en algo, por favor ponérmelo. Sabes que no, no somos, no somos eh, eh, dioses, ¿sabes? Luego, un desarrollador está trabajando en una estructura anidada for each que recorre en iteración los datos de la matriz de la aplicación. La primera matriz contiene los nombres de 10 regiones geográficas. Las matrices restantes se basan en las 10 regiones. Cada matriz regional contiene la población de ciudades que tiene una población superior a un millón a un millón. Los valores de población de las matrices regionales van de mayor a menor. La aplicación suma las 25 ciudades más pobladas de cada región. ¿Cómo debe garantizar el desarrollador que solo se agreguen las 25 poblaciones más grandes a la suma? Vamos a ver más. Yo creo que para entender esto habría que leerlo varias veces, ¿eh? pero bueno, vamos a intentar entenderlo. ¿Cómo debe garantizar el desarrollador que solo se agregan las 25 poblaciones más grandes a la suma? El desarrollador debe insertar un valor de marcador en las matrices de rellenado. El valor de marcador se debe agregar a la posición del índice 25 cuando se detecta el valor del marcador. La aplicación debe dejar de agregar valores a la suma. El desarrollador debe comprobar el número del índice de elementos de la matriz actual dentro del bloque de código for each. La aplicación debe dejar de agregar valores a la suma cuando el número de índice llegue a 25. Este me gusta más que el otro. El desarrollador debe incrementar un contador dentro del bloque de código for each. La aplicación debe dejar de agregar valores cuando el contador llegue a 25. Pues este es mejor todavía. El desarrollador debe comprobar el número de índice del elemento de matriz actual dentro del bloque del for each. No, esto no se puede porque en, en un for each no se puede acceder al índice. Eso sería un for, no un for each. Con lo que, lo que tenemos que hacer es crear un contador, vamos incrementando el contador conforme va entrando en el iterador y cuando llega a 25 paras. Con lo que es esta. No había leído bien la anterior, chicos. Lo del índice, claro, yo pensaba que me estaba diciendo esto, lo del contador, pero claro, se está refiriendo al índice. Y en un forEach no tiene índice, eso sería un for. Un desarrollador está trabajando con otros dos desarrolladores para actualizar una colección de aplicaciones. Los desarrolladores usarán comentarios de código durante el proceso de actualización. ¿Cuál de los siguientes describe un uso adecuado de los comentarios? Cuando se realizan actualizaciones, los desarrolladores usan comentarios de línea y bloqueo para identificar cada actualización de código individual. No, eso no es. Cuando se realizan actualizaciones, los desarrolladores dejan intactos todos los comentarios de código existentes. Se agregan nuevos comentarios para indicar cuándo ya no se aplican los comentarios antiguos. Tampoco. Si un comentario no aplica, se borra. Cuando se realizan actualizaciones, los desarrolladores resumen los cambios mediante comentarios de bloque. Bueno, este puede ser. Es que realmente los comentarios son bastante mmm, personales, ¿sabes? Entonces, comentar en el libro para identificar cada actualización de código individual. Esto no, porque cada actualización de código individual es demasiados comentarios. Este tampoco. O sea, el que me cuadra y tampoco es que me cuadre muchísimo es este, el tercero. Vamos a ver. Bueno, han estado bien las respuestas. Pero ya digo, el uso de comentarios es algo bastante personal, ¿vale? Cuando sí que es verdad que hay unas buenas prácticas de cuando colocarlos, cuando no colocarlos, cuando no pasarte, cuando hay que actualizarlos. Entonces, eso ya se comentó en el módulo. En el módulo cuando lo hicimos, pero eh, Bueno, la respuesta era un poco así-asa. Desbloqueamos el logro. Y. Eh, ya hemos ganado dos logros en, en este módulo. Le decimos aquí que ya hemos completado este módulo. Y, uh, y este, que es la misma pregunta que hacen en la, la hacen aquí luego, pero bueno, aquí está en inglés. Pero es esta, ¿no? Check your answer. Lo tendríamos. Submit. Y ahora vamos a eh, coger el trophy, el trofeo del módulo 2. Vamos a verificar el trophy. Y. Esto lo veremos. Y ya ha sido verificado el trophy. Con lo que ahora mismo ya tenemos los dos primeros completados. ¿vale? Con lo que en el siguiente directo empezaremos módulo 3, que sería esta: que es añadir lógica a, consola, a la consola de aplicación. El primer eh, módulo va a ser evaluar expresiones, eh, expresiones booleanas para tomar decisiones. Vale, con lo que bueno, no tiene mala pinta. Vamos a ver: evaluación de expresiones booleanas para tomar decisiones. Y bueno, pues esto es lo que veremos en el, en el siguiente directo. Pero bueno, ya tenemos dos, dos módulos completos. Con lo que, bien, eh, lo importante es que, que estéis aprendiendo y que seáis capaces, obviamente, de, de hacer este curso también vosotros. Repito, eh, está bien que me veáis hacerlo para ver cómo se hace, pero esto realmente tiene valor. Si sois capaces de coger vosotros, por ejemplo, los dos últimos ejemplos que hemos visto, poner a darle una vuelta, pensarlos y hacerlos, y que os salga, y que falléis, y que no sepáis eh, por qué hay que hacer esto así, o, o sea, y lo penséis, le deis una vuelta hasta que, hasta que encontréis la, la solución. Y es así, realmente, como se aprende a programar, ¿vale? Con lo que nada más, no, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente directo o por YouTube, depende de, de dónde lo estéis viendo. Un saludo y hasta luego.